el último día con Natalia Prego, tío, me olvidé, macho. Hacemos además hicimos un programa de la hostia y de golpe veo que no lo he grabado. Cómo duele eso. ¿Te ha salido en algún sitio una autorización o algo así, no? Para de grabar. De grabar. Dile que sí. Si quieres grabarlo tú también, grábalo, ¿eh? Solamente tienes que darle al botón de grabar también tú y lo sí. y lo estás grabando. Si quieres, ¿eh? Y luego lo editas, lo haces tú también por tu cuenta, como tú quieras. Esto es tuyo igual que mío, ¿eh? Ah, vale, vale. O si no, cuando lo cuelgues cuando tú. Cuando lo, lo cuelgues yo, haga... te lo, des lo descargas y lo subes y hagas lo que quieras, ¿eh? Mejor. Vale, si no. pues venga, media orilla, ¿eh? O bueno, si es un poco más, no pasa nada. Vale, pues lo vamos, que vamos, lo que fluya, exactamente. Venga, teniendo en cuenta que no es, no es mi mejor día, intentaré hacer ejercicios faciales para reír, que es que cuando me discuto con alguien, tío, me queda un mal cuerpo, que... Vale, pues venga. Pues, ah, espera, pongo primero en vista, de momento, orador. Ahora yo te veo a ti, tú me ves a mí. Y sale en pantalla el que hace ruido o habla, ¿vale? Así que no digas nada ahora, entro yo, porque entonces si no, se te enfoca a ti. Y luego lo pondré en vista a los dos. Pero tú, tú igualmente, tú ves los dos todo el rato, ¿no? ¿O qué? Yo ahora te estoy viendo a ti y, a, y yo me veo arriba en pequeñito. Ah, pues mira, arriba del todo. Arriba tienes arriba a la derecha una cosa que se llama vista y pone vista orador o vista galería. Si quieres, ponte vista galería, que es como yo lo voy a tener. Y entonces, a ver, un momento. ¿eh? Arriba a, ver, a la derecha. Joder, no sé qué, qué hice que me salía, despega. Eh, a ver, a ver, ¿qué, qué he hecho. A ver, un momento. ¿eh? No sé qué hice que ya no te veo. Ah, vale, 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 vale. Ver vista galería vista propia. Ponte la, como galería si quieres y así ya nos ves a los dos, ¿vale? Vale. Yo, ya pongo, estoy. yo pongo de momento orador y luego lo pongo en galería, pero que se graba el mío, ¿vale? Vale. Gianpiero eh, o Piero Zanata. Gianpiero. Gianpiero mejor, ¿no? Vale, pues venga, pues empezamos ya. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa donde tenemos a un antiguo conocido, una persona que ha estado trabajando mucho sobre un legado, el legado del, del conocimiento que nos ha dado el agua de mar, el, el doctor Ángel Gracia, en primera instancia, nosotros le y sus alumnos después. Y pues bueno, os quiero presentar, si no lo conocéis, a Gianpiero. Jean Gianpiero, Jean ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy buenas. Encantado de, de estar contigo, encantado de saludarte. ¿Cuánto tiempo? Ha llovido, ha llovido. Ha llovido, sí, sí. Y además es un honor para mí estar aquí en tu, en tu sala, ¿no? Ha pasado por aquí Ángel Gracia, ha pasado Pedro Varela. Eh, ha pasado gente tremenda, tremenda, sí, gente, sí. Gente tremenda, sí, sí, yo sé, es... Eso es lo bueno que me llevo, ¿no? La, la gente que, que has conocido, que se ha conocido y tal, y los temas que se han puesto en, en la palestra, ¿no? Y eso, y hombre, yo siempre presumo de alguna forma de que... Hay un antes y un después de cuando conocí el agua de mar porque metí muy fuerte cuando me presentaron a, a Ontimar, eh, Francisco García Donas, a Javier, eh, a, a Francisco Sánchez de Aquamaris también, Laureano, Laureano Domínguez. Vinieron aquí un día, me contaron lo del agua de mar. Digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿no? Y luego conocí al gran Ángel Gracia, tuve la suerte de que estuviera aquí en mi casa viviendo un, unos meses. Y lo que aprendí de ese hombre, madre mía. Y bueno, eran tiempos difíciles, lo recordábamos ahora, ¿no? Él, a él, él tenía muy poca economía y bueno, estábamos ahí jugando como podíamos, tratando de hacer unos cursos, los cursos de hidrología marina y talasoterapia, avalados por la Generalitat, que eso lo hizo Francisco Sánchez. Y, hombre, y bueno, y, y la buena noticia es que me has dicho que, que has estado hablando pues, con su hijo y con... Eh, con Fernando Deilé de también, para poder hacer una continuación de esos cursos, ¿no, Piero? Exactamente, exactamente. Bueno. Ahora les vamos a dar muchísimo impulso, ya tenemos los nuevos suscriptores de este año. Entonces, la buena noticia es que la escuela continúa, la academia continúa, el certificado por la, general, por la Generalitat de Cataluña continúa. Uh -huh. Así que la gente que quiera llevar eh, la formación de, agua de Mar a un siguiente nivel que se ponga en contacto conmigo y hacemos la inscripción sin problema. Es un curso online que la gente lo puede hacer desde la comedia de su casa y a su ritmo, o sea que sin problema. Qué bueno, online lo vamos a hacer, lo vais a hacer. Online, y además el que da las clases sigue siendo Ángel Gracia, que afortunadamente se grabaron sus clases antes de que falleciera. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, Fernando lo seguía emitiendo, creo que cada sábado los emite y, hace, hace, y trabaja con eso, pero supongo que iréis un poquito más allá, ¿no? Una actualización, etcétera. Quizá, ¿no? Claro, eso es. De hecho, de hecho, Piero te tengo que comentar de que Francisco García me dio una actualización de esos cursos, que los tengo aquí en una caja, que los pasé a limpio, porque eran una actualización en base a un libro que se, se iba a escribir, y me comentó que hablara y hablé con Fernando Doilet en su momento, pero dije, madre mía, es que yo no puedo hacerlo todo, ¿no? Entonces no, se quedó ahí parado. Con lo cual. Eh, recuérdamelo que eso te lo voy a dar todo, por supuesto. Ese conocimiento tiene que fluir. Y, qué maravilla, eh, qué maravilla. Va a ser, va uno no sé, sí, va a ser, va a ser, es un tesoro, claro que sí, qué, qué sorpresa. Es un tesoro, lo tengo aquí, ¿eh? ya, ya te lo enseñaré. Además, tremenda cantidad de documentos, ¿eh? Así uh -huh. que tú y yo son, bueno, cuando vayas a venir a Barcelona te lo doy en físico y, y creo que lo pasamos, lo hicimos un escáner de todos, todo escaneado que nos tiramos. Siete u ocho días escaneándolo todo, con lo cual también lo tendrás en, en PDF. ¿eh? O sea que. Buah. Tuyo es, tuyo es, bueno, tuyo es, es de la humanidad, ¿vale? Claro, claro, eh, claro. O sea, digamos que soy el, seré el mensajero, ¿no? Seremos sí, los mensajeros. Sí sí, sí, sí. Pues qué bien. Fantástico. Pues me alegro mucho que, que, que el legado siga, los de la nueva era, ¿no? De la gente que, bueno, tampoco eres tan jovencito, ¿no? Pero vamos, ya sois otra generación, ¿no? Así que me alegro muchísimo. Y oye, yo me gustaría en este programa hacer un poco un recordatorio de general de lo que es el agua de mar y cómo nos puede beneficiar el agua de mar a nuestra salud, O sea salud física, inclusive porque no mental, eh, holística, mmm, de todo tipo, ¿no? Entonces eh, hacer una lista de todas las cosas que a las que con el agua de mar nos podríamos pues regular o, o equilibrar o sanar, como digamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te parece? Dejo el tema libre y te voy interrumpiendo, si te parece. Eh, vale, vale, sí, sí, por supuesto. Porque comenzamos, ¿qué es el agua de mar? Bueno, eh, pues a diferencia de lo que se... Tiene pensado normalmente no es agua con sal, sino que el agua de mar es, es algo tan maravilloso que no has, que no seas, que no, ningún laboratorio ha sido capaz de replicarla día de hoy. ¿vale? Uh -huh, qué bueno. Eso 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 es interesante. Uh -huh. El agua de mar es eh, digamos que la, es la matriz de la vida. Eh, tiene la configuración perfecta para, para generar la vida y es por eso que ahí se creó la primera célula, la primera célula de vida que se tenga registro en, en, en nuestro planeta. Entonces el agua de mar es, es, es esa matriz de vida que tiene todos los nutrientes que hay, que, que hay en la naturaleza. Uh -huh. Si pensamos que el agua durante millones de años ha estado eh, rompiendo contra las rocas eh, y el agua el agua natural, el agua dulce, es el mayor disolvente que hay, es el, es el disolvente universal por excelencia. Entonces si, si pensamos en cómo a, a través de millones de años ha ido... Eh, disolviendo los fondos marinos, ha ido arrastrando todos los minerales por los ríos que desembocan al mar, pues es fácil darnos cuenta que tiene todas las propiedades de la naturaleza. Uh -huh. y, y como decía Ángel Gracia, es que no es que simplemente esté toda la tabla periódica entera de minerales en, la, en, en el agua de mar, sino que además el agua de mar tiene esa gran bendición de que esos minerales los pasa de, de manera inorgánica y los transforma de manera orgánica, es como si hiciera una alquimia. Y de esta manera, pues eh, incluso los, los, los minerales o metales que llevan ese apoyo maldito de, de metales pesados se hacen biodisponibles y asimila, asimilables para nuestro organismo. Uh -huh. Hace poco veía un señor, bueno, es que me trajeron otra nueva marca que hay en España, que en botella agua de mar, me decía, pero esto, ¿pero será agua de mar de verdad? Digo, pero si es que sale más barato ponerla de verdad que, que, que falsificarla. <laughs> o sea, si es que si no hay cosa más abundante en este planeta mal llamado Tierra, ¿no? Sería planeta agua en todo caso, ¿no? Que hay más agua que tierra, ¿no? Que agua de mar, o sea que... Mm. Sí, muy sí, total, total. Bueno, y entonces, y entonces, bueno, el asunto es, claro, tú lo has definido muy bien, lo que es el agua de mar, ahí está, algunos matices, igual millones de años no son tantos, igual tal, eso ya por, por conocimientos que uno va adquiriendo, igual no... Alguna de ahí puede actualizarse, ¿no? Pero vamos, ahí está, ¿no? Eh, nacimos de ahí. Entonces, claro, lo primero es que nuestra sangre es lo más parecido al agua de mar que hay, ¿no? O al revés, el agua de mar sería lo más parecido a nuestra sangre, ¿no? Eh, sí, sí, tal cual, tal cual. Y, y así como hablábamos de que ningún laboratorio ha sido capaz de reproducir el agua de mar, eh, tampoco ningún laboratorio ha sido capaz de reproducir la sangre humana. Exacto, exacto. Eh, Por y... contra, se ha, ha habido, ha habido. Muchas veces que ha habido transfusiones a animales, se les ha hecho, ¿no? Inyectarles agua de mar y quitarles toda la sangre prácticamente se ha hecho, creo que un par de veces o tres, ¿no? Eh, con varios perritos, sí, ¿no? Claro, y además, eh, no sé si recuerdas, pero Ángel, Ángel Gracia replicó en las Islas Canarias, sí, en la sí, sí, sí. De las Islas Canarias replicó la el experimento con unos perritos y, y, y lo mismo, los des se desangraron al, al extremo de la vida y la muerte y a continuación se les metió un suero vía intravenosa a un suero marino uh -huh. de manera isotónica. Y, 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 y el mismo resultado, los perros no solamente sobrevivieron, sino que además estaban llenos de vitalidad. Mejor, ¿no? Y ahí tenemos esas fotos, ¿no? De, de, de René Quintón en su día, ¿no? Esos niños que están hechos polvo, arrugaditos, muy mal de salud, como se llenan, ¿no? De, de, de energía y de fuerza y de salud en, en poco tiempo, ¿no? Simplemente por, creo que el agua de mar la, la introducían también bien intravenosa, ¿no? Haciéndola isotónica también, ¿no? Haciendo la isotónica, sí, al principio era, era intravenosa, luego ya en los últimos años René Quintón ya lo hacía subcutáneo y se, se dio cuenta que tenía los mismos resultados. Claro, igual intravenoso era más, más Rápido. Este inmediato, ya. pero ya eran casos extremos de desahucio, ¿no? Ya. Bueno, Como subcutánea gente... era, era introduciéndola también, ¿no? O sea, pero bueno... Sí. Exactamente, y claro, ahí se demostraba pues cómo el agua de mar realmente, realmente es el sustituto de nuestra sangre y realmente eh, es la nutrición que necesitamos, porque esa, esa, esos niños que estaban ya ahí eh, escuálidos con atrepsia, con gastroenteritis, que estaban ya a punto de, de la inanición y de repente al, al, al poco de unas inyecciones estaban ya como cualquier otro bebé normal, mm -hmm. ¿Sabes qué? Cuando me la presentaron a mí, eh, ya te digo, eh, eh, Ondimar, Aquamaris y toda esta gente, lo, lo, me impactaron dos cosas. ¿no? Una fue la parte económica que me dijeron, es que el agua de mar puede realmente ganarle terreno al desierto. Es decir, un desierto regado de tal, de una forma concreta, con agua de mar, pues empieza, pues bueno, empiezan a los... La, los manglares empiezan a venir bichitos, animalitos, plantitas, el, estaba la salicornia que tenía un 40% de, ¿verdad? de proteína y bueno, pues a partir de ahí se podía generar vida y era ganarle terreno al desierto. ¡Wow! Eso me encantó. Digo, madre mía, ganarle terreno al desierto significa que todos los terrenos del mundo que son secano se convierten en regadío. Wow, Estamos hablando de mucho, mucho, de una cantidad brutal de, digamos, económicamente hablando, ¿no? Eso me, me impactó a nivel económico. Pero lo que más me impactó, eh, Jean Piero, fue realmente cuando me contaron en Francisco García Dona de que en, en África pues estaban los niños con el con el suero, ¿no? De, ¿Cómo se llama? Fisiológico, ¿no? Fisiológico, ¿no? Bueno, pues eh, que ellos les quitaban el suero fisiológico, les ponían agua de mar. Y esos niños revivían, 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 hasta que se daban cuenta y les volvían a quitar el agua de mar, les ponían al suelo y entonces se morían. Mira, aquello me puso del revés, de revés. Dije, esto tengo que hacer yo lo posible, aunque me lleve el resto de mi vida. Por suerte no me llevo, porque ya he visto que ya hay gente que fue tomando testigos y ya estoy en otros menesteres, pero, pero con mucho cariño a todos los que estáis tomando ese relevo. Y, y bueno, bien, y hasta ahí quería decir, ¿no? Eh, Piero, ¿para qué cosas nos puede venir bien en nuestra salud el agua de mar? Por ejemplo, eh, cuando en la época de la de las posguerra española se montaron las, los hospitales del mar, ¿no? Que era ir cerca del mar y entonces, en base a la respiración del salitre, pues la gente de tuberculosis y tal mejoraba y se sanaba. Esto, esto la gente lo sabía. También sabe que para temas de piel, pues. Bañándote, pues te salen, ¿no? Quizá la innovación de Ángel Gracia y, y toda esta gente, estos paradines, fue de que también, tomada, la cosa cambia, porque ya te nutre el medio interno, ¿no? Pero aparte de estas cosas que ya se sabían, eh, ¿qué otras cosas podríamos tratar con agua de mar? Mira, ahora me hiciste recordar que, que era el agua de mar era un secreto de guerra en, en la Primera Guerra Mundial de los franceses. Sí. Porque, claro, a todos los soldados, eh, claro, tú imagínate sí. la complicación que es llevar un banco de sangre a, a, al campo de batalla. <laughs> Entonces el ejército francés llevaba agua de mar, porque ya sabían todo lo de René Quinton. Estamos hablando de René Quintón de sus publicaciones en 1904. Y era un secreto Entonces, de guerra, qué curioso, no lo había oído nunca. Claro, claro. Claro. Sí, 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 me has hecho recordarlo con la posguerra española. No, otra, digamos, otra versión de utilizar el agua de mar en la guerra era, era con las transfusiones. Claro, los soldados pierden muchísima sangre en los heridos de guerra. Claro, claro. Eso es. Claro. Y, y ya hablando, pues el tema de, de cómo nos podemos beneficiar nosotros de, sí. del agua de mar, de la terapia marina, sin lugar a dudas, la mejor es la prevención. La prevención, siempre siempre la medicina preventiva es la mejor del mundo la mejor del mundo. Es decir, que si nosotros eh, tenemos la suerte de estar bien, pues eh, beber agua de mar es, digamos, una especie de garantía de que nuestro cuerpo va a estar mil veces más fuerte para cualquier adversidad que nos dé la vida, ¿no? Y eso es, eso es la mejor, la, el mejor beneficio. Y luego uh -huh. ya, bueno, si, si por lo que sea tenemos ya algún tema de, de, de enfermedad, pues siempre nos va a venir muy bien el agua de mar. Claro que... Cada persona es un mundo eh, y hay miles de diferentes patologías. ¿no? Eh, algunas sí que se puede hablar de que el agua de mar eh, es contundente en la recuperación, en algunas es, es, es un factor de ayuda, un okay. gran factor de ayuda. Por ejemplo, en, en, en prevención, ¿por qué nos va a ayudar el agua de mar? ¿Y de qué forma? ¿Bañándonos, tomándola, inyectándola, que creo que no está prohibido, no lo sé? Sí, sí, bueno, ya ya sabes cómo está este sistema, ¿no? Que, que todo lo que estorba un poquito, pues pues le, le, da, le, le da carpetazo o, o le da censura, ¿no? Bueno, tú lo sabes mejor que yo. Uh, aunque bueno, ya me, me acuerdo que también ganaste algún, algún, este, algún juicio, ¿no? Por algún este evento que habías hecho que te habían que eh, te habían sí sí, pero lo gané por un defecto de forma, en definitiva, sí, porque uh -huh. Se llamaba Un Mundo Sin Cáncer, y bueno, pues vinieron como torquemadas, se montaron. Aquí. O sea, fue aquello una, una censura brutal, tres meses hablando pestes de nosotros eh, y tal. Y al final, pues pusieron a alguien infiltrado y nos pusieron una multa por algo que dijo alguien. Claro, mi abogado dijo: ¿Pero qué hacen? ¿Cómo que algo que dice alguien? ¿Qué ha dicho a alguien? Que digan quién lo ha dicho. Yo sé que lo dijo. sé Pamias, porque él no tiene pelos en la lengua y soltó ahí un par de buenas que yo dije, Hola, lo que acaba de decir, ¿no? Pero no lo dijeron. Entonces, claro, si han puesto una multa por eso, pues para mi abogado fue muy fácil de defender. Decir: A ver, muy si está, no han dicho ni por qué. Entonces, caramos el pleito y nos devolvieron el dinero. Y como digo de broma, siempre salimos de ahí como, como, en la, como en la película Carros de Fuego. Yo salí flotando de ahí, ¿no? Habiéndole ganado el Departamento de Salud de la, de la Generalitat, yeah. el, el, el pleito, ¿no? además había... faltó el violín, ¿no? Faltó violines y música de fondo y aquello era... Pero bueno, pero, pero eso es una batalla pequeña, es una batalla menor. Las grandes sí, la... las ganan ellos siempre. Ellos son los que tienen las leyes, ¿sabes? ya. Yeah. Sí, pero, sí, sí. Pero, pero bueno, pero en definitiva ahí tenemos que estar nosotros en la línea, en la línea y tratando y en la lucha de, en la lucha sorteando eh, vientos y tempestades, nunca mejor dicho y, y tratando de poner este conocimiento, ¿no? O sea que claro que sí, es que solo el hecho de, de luchar ya nos ratifica y eso y eso es dignidad humana, ¿no? Claro. Y bueno, con lo que decías, ¿de, de, de qué manera podemos consumir la sí, bueno, sí, sí. Eh, eh, de, de, de cualquier manera siempre va a ser buena. Eh, ya, ya, ya supimos el caso de Platón, ¿no? Que simplemente fue al mar, respirando el mar. Esa nebulización de cuando las olas rompen en, en la playa. El, 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 las partículas pequeñitas de, del agua de mar entran por nuestra nariz, pasan directamente a los pulmones y de ahí directamente a nuestra sangre. Entonces, eso es muy interesante, pero, pero de cualquier forma es muy buena, ya sea tomada, res, respirándola. El, el otro día que pillé, perdona que te interrumpa un costipado importante, que, que, que no sé qué ha pasado, que todo el mundo lo hemos cogido, no sé qué sería, una cosa rara, pero muy de pecho, compré un nebulizador pequeñín, ¿no? Y que con un vasito pequeño de agua de mar, pues te va haciendo un vapor. Y te pones esto aquí. Oye, me lo curé, pero en un día, ¿eh? O sea, el nebulizador ese fue fantástico, ¿no? Fantástico, uh -huh. fantástico. Pues mira, se te, se te ocurrió una muy buena. Claro que sí, es que, es que hay aplicaciones de esas, ahí, hay un montón. Yo también tengo, yo en un gotero, en, por ejemplo, en un, en un gotero, uh -huh. pues eh, claro, lo, lo vacías, lo llenas de agua de mar y te vas poniendo en cada nariz. Las infecciones de, de, todo, de tipo respiratorio se van. Bueno, de te hecho, fácil? Sí. para limpiar la nariz todo, eh, hay uno que se llama Quintón otro que se llama Rinomer bueno hay un montón de marcas por 100% agua de mar o sea, 100% no es 95% nomás más excipiente 100%, o sea que lo sí. que pasa es que claro, vale vale 10 euros un botecito así de pequeño, con lo cual más vale ir al mar y hacer así un poco, ¿no? para limpiar hombre la clarísimo, clarísimo y te lo, o te llenas el frasito, como he dicho te lo llevas a casa por si un día no te apetece ir al mar, o, o te pillan resfriado y en, y en esas circunstancias no vas a ir al mar ya lo tienes en casa Exacto. Vale, entonces, ¿pero por qué cura? ¿Por qué, por qué te está sanando? Quizá, ¿qué, qué, qué es lo que lleva? Eh... Pues porque uno, uno, de, uno de los tantos descubrimientos de René Quinton es, es que justamente es la nutrición que nos corresponde por naturaleza. Si, si tomamos en cuenta que la primera célula surgió en lo que se denomina sopa marina, uh -huh. es decir, que esa célula nadaba como un pececillo microscópico en el, en el mar y, y, y bebía del mar y respiraba del mar todo toda la nutrición que, que, que tenía la célula pues la obtenía del mar y otro de los descubrimientos de René Quinton es que todas las células hasta el día de hoy se mantienen en su en su estructura y en su configuración en esencia iguales así hayan pasado los, los millones de años que hayan pasado no uh -huh. que, que oficialmente son son 3800 según eh, la era dicen dicen en la era del precámbrico no son las cifras que manejan ellos Uh -huh. Ya, como tú bien dices, habrá que actualizarlo porque no sabemos eh, esa historia realmente cómo ha sido. El caso es que todo ese montón de años que hayan pasado, eh, lo, lo interesante aquí es que, que la célula no, no evoluciona. Y eso es un dato que muy pocos eh, promotores del agua de mar eh, suelen comentar. ¿no? La célula no evoluciona. Si recordamos una de las frases de René Quinton era que, que no es la célula la que se somete al medio, sino al revés. Es el medio. El que se somete a la célula a la vida textualmente. Sí, y Entonces de ahora, lo que decía Ángel gracias siempre decía el ADN del origen, el ADN reparador del origen. Uh -huh. Eso es el ADN de los orígenes que era el máximo de información que podíamos tener en nuestro organismo y eh, efectivamente ese ese ADN además tiene esa esa capacidad de autorreparar en caso de que la célula tenga una mutación alguna tara genética se puede autorreparar. Eh, ese es otro, otro descubrimiento de René Quintón, pero es lo que te comento. Si, si la célula no evoluciona, no cambia, se mantiene igual hasta nuestros días, eh, eh, dentro nuestro y dentro tuyo y dentro de todos los que nos están escuchando, pues quiere decir que esa célula sigue necesitando la misma nutrición de los orígenes que era el, el agua de mar. Exacto. Ahora, la prueba, la prueba contundente de eso es que la ballena Misticetas, que, que es el mamífero más grande. Conocido en la tierra, pues simplemente bebe agua de mar, no, no, no depreda, no tiene colmillos. Es un, es un, es un cetáceo, un mamífero que lo único que hace es beber agua de mar. Y lleva, lleva a pesar 200 toneladas. Sí, sí. Sopa marina, ¿no? El citoplancton y el zooplancton. Y los, y los minerales. Los minerales. Qué bueno. Yo creo que estamos en el único país del mundo, corrígeme, ¿eh? pero yo creo que no. Donde se está embotellando el agua de mar. Hay veintitantas, veintidós, veintitrés embotelladoras. Me consta que en Argentina alguien ha embotellado algo, un poco semi semi-artesanal, pero creo que uh -huh. es el único país. Y esto solo debemos a, a Ángel Gracia, la verdad. Porque... Y a ti, y a ti, porque tú Ola, le diste. Ya, ya los que, tú tú a los... fuiste, digamos, el megáfono de Ángel Gracia. ¿no? Él me decía, usted es una corneta. <laughs> yo decía, pues sí, yo soy la corneta. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Bueno, entonces, eh, para ir acabando un poco, ¿qué otras cosas podrían tratarse, qué otra gente que tenga algún problema podría tratarse eh, con, con tratamientos de agua de mar? Sea vía infusión, sea bebido, sea bañarse en ello, sea, no sé, si hay más cosas que se pudieran decir. Pero, ¿qué, qué otras cosas, qué cosas se podrían hacer? Para enfermedades de respiración, por ejemplo, el agua de mar, la, la brisa marina... Es buenísima. Para enfermedades de la piel, por el digamos el medio externo, pues también bañarse en ellas, ¿no? Pero, como bañarse decía, en ellas ¿no? sí, como decía Ángel y Gracia, juntarse, juntarse en, ellas, claro que sí. en ellas, Como decía Ángel Gracia, somos oriundos, somos un puro agujero, con lo cual también nos entra por todos lados cuando nos bañamos, ¿no? Claro. Vale, y tomada, medio interno. Pero mmm, digamos, enfermedades respiratorias, enfermedades cutáneas, ¿qué otras cosas podíamos añadir pues, a la lista? Pues es que ya prácticamente todas las demás, porque al ya sea, ya sea al, al consumirla o, o inyectar, que ya sabemos que no, que no, que no, está muy permitido, ¿no? Aunque bueno, cada quien en su vida privada, pues oye, todavía todavía tenemos la libertad, ¿no? O, a, todavía bueno, <laughs> quedan pocas, pero bueno sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, es, es el, ese es el principio, ¿no? Mientras, mientras estemos consumiendo y dándole a, a nuestra unidad de vida fundamental, que es la célula, le estamos dando todo lo que necesita, pues al final esa, esas células van a estar felices, van a estar fuertes y, y a partir de ahí, pues nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros sistemas y todo nuestro cuerpo. Ah, es, eso, es, eso es una nutrición celular. Entonces, si le damos toda esa fuerza a nuestro cuerpo, lo normal es que tienda a mejorar en todos los sentidos. Ahora bien, ya con la experiencia, hay veces que el agua de mar es suficiente, hay veces que también necesita el apoyo de la persona que, que, está, que está consumiendo el agua de mar, ¿no? Pues, por ejemplo, con buenos hábitos de vida, ya, ya, ya conocíamos a Ángel Gracia, ¿no? Eh, todas las cosas que nos decía, el lado seco, el tomar el sol en una dieta alcalina que es mucho más vegetariana que omnívora, que, exacto, que no se exacto. trata de ser 100% veganos, pero sí en, uno, en un 90, un 80, ¿no? Ya lo decía, 80% alcalino, 20% ácido. Sí, que es al revés que como se hace ahora, porque ahora es 80% ácido, 20% alcalino. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Y a partir de ahí, pues los promotores de, de agua de mar, que empezamos prácticamente desde que tú empezaste a difundir, hace ya como 15 años. Uh -huh. Hemos, hemos coleccionado eh, testimonios de todas las enfermedades, ya sean crónicas, degenerativas, autoinmunes, eh, de todas, de todo tipo, de todo tipo. Qué bueno, qué bueno. ¿Has hecho alguna especie de vademecum de esas enfermedades y tal o, o de bueno, no, no? Bueno, sí, bueno, sería, sí, serían todas casi, ¿no? Serían todas, serían todas. Es que al final eh, hay que, tenemos que darnos cuenta que, que el agua de mar es la, es, lo, es la nutrición que nos corresponde por naturaleza eh, claro. por, y por excelencia. Eh, y además que es inocua. O sea, mal no te va a hacer. Entonces no se pierde nada con, con, con intentarlo, ¿no? Uh -huh. No se pierde absolutamente claro, bueno. nada. La hoja de ruta de la salud, ¿te acuerdas también? Que era claro, cinco claro. elementos, yo lo, lo recuerdo, ¿no? Eh, uno, somos lo que comemos. Está Claro, dos somos lo que pensamos, importante también. No tres, el sol. El sol tiene que, si no, 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 no se asimilan todos se los, asimilan minerales, los, la... los minerales. No, eh, uh -huh. oxígeno, Otto Warburg, donde hay oxígeno y alcalinidad, no puede haber enfermedad alguna, incluido cáncer. ¿Vale? Exacto. Eh, y para que haya, para que el oxígeno llegue a las últimas células, hasta, hasta los, los capilares, hay que drenar, hay que drenar un poco, y agua de mar. Esos eran los cinco elementos de aquella famosa hoja de ruta de la salud que siguen intactos, ¿no? Okay. Siguen intactos. Y si yo a eso lo que he añadido es, eh, digamos, eh, todo lo que es de medicina natural, pues por ejemplo, hierbas. Uh -huh. cada, hay, hay hierbas para cada. Entonces, si vas a... Vas, sumando, ¿no? Tratamientos naturales, además del agua de mar, pues todo va sumando y hace fuerza, ¿no? Uh -huh. Muy bien. El ayuno intermitente, que está también sí, en lo genial. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Qué bueno, pues me alegro mucho, de verdad, Piero, que, que veo que, que la saga continúa, con lo cual súper contento de verdad y animado y ayudarte al máximo en la difusión por supuesto eh, estamos haciendo cursos también ahora poco a poco aquí en Barcelona de otros temas estamos ya ya te comentaré y según vayamos haciendo Pues bueno te puedes venir por aquí también y echar una mano también tú en esos temas o tratar esto lo que, lo que estamos tratando siempre es un poco lo alternativo a lo a lo, a lo pático, no a lo, a lo oficial no porque el oficial pues ya sabemos hay muchas cosas que te dicen Vaya usted a su casa a rezar, ¿no? Y dices, pero hombre, ¿cómo que sabes? Entonces, al final hay, que, que hay, hay cosas que pueden ir bien y que ya sabemos cómo la castan estos de arriba, que las cosas que claro. van muy bien, muy bien, pues las quitan de en medio, ¿no? Entonces. Sí, 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 tú sabes que todas las semanas me escribe gente sanitaria, porque ahora, como estoy dando, eh, estoy concediendo entrevistas que se están haciendo virales en, en, en YouTube. A uh, todas las semanas me escribe gente de sanitarios de todas partes que están hartos, que dicen que, que la frustración que llevan porque claro eh, eh, no lo único que se les permite es recetar fármacos y hasta ahí no no, no se pueden salir de ahí y están frustrados porque dicen eh, entre los efectos secundarios que tiene cada uno y la poca eficacia que tiene la mayoría. Entonces está, están frustrados y están desesperados y dicen tiene que haber otra forma de ver las cosas y que están muy contentos de, de escuchar otra visión de lo que es la salud. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Vamos a ver si podemos publicar este vídeo en YouTube porque creo que hemos hablado de cosas que no le gusta nada a los protocolos de digamos de censura de YouTube como es el tema salud que dices tú vaya tela no pero, pero en fin eso es lo que hay. Mira el otro día entrevisté a una chica que se le ocurrió, pues bueno, encapsular el agua de mar. Cada una de estas cápsulas equivale a 15 litros de agua de mar. ¿okay? Maite, ¿no? Maite, sí. sí. Y, y bueno, y pues nada, bueno, me, me encantó, además le felicité a tope, lo ha hecho con mucha cabeza, con mucha... vale Bueno, pues bueno, el vídeo tuvo 5.000 visitas, me parece que es. Pero claro, es que de las 5.000 visitas, como estamos donde estamos y somos quienes somos, igual a llamar a mil personas, ha colapsado ha colapsado su producción, ¿sabes? O sea que, bueno, ojalá que te pase a ti también lo mismo, pero que tú también colapses en, en los contactos y que esos cursos, a fin de cuentas, haciéndolos online, no tienen límite, puedes hacerlos más, menos. Mm, te recuerdo lo que te he ofrecido, el material este que tengo aquí, que es inédito, sí. eso será importante, eso cuando vengas a Barcelona te lo doy todo. Y... Ojo, pues, pues Miguel, te tomo la palabra y yo sí, creo sí, sí. que después de Semana Santa me tendrás por ahí, vamos, porque pues, eso es importantísimo. Pues, pues vienes aquí, te lo doy. Hablamos, si quieres, también con Fernando Doilet, que la verdad es que este hombre está siguiendo el, el, el legado de Ángel como nadie también, ¿eh? la verdad. O sea que, que también hay que, hay que reconocérselo a él por, por esa perseverancia que ha tenido, porque quieras o no, el día que nos dejó Ángel, hicimos un, creo que te llamé a ti también, ¿no? Hicimos un homenaje largo de cuatro o cinco horas llamando a todos sus amigos y tal, pero claro, ahí se quedó un poco la cosa, ¿no? Y cuando veo que este hombre dura y perdura, y bueno, y al verte a ti el otro día, digo, wow, qué bueno, esto hay que promoverlo a tope. ¿eh? Así Ajá. que, bueno, ¿quieres comentar alguna cosa más? pero pues que la gente se anime a hacer estos cursos porque es un legado para, para toda la vida, para tus hijos, para, para tus sobrinos, para la, la gente que más quieres. Es, es un, le, un, un legado que nos dejó Ángel Gracia, invaluable, invaluable. Así que ya tienen mi contacto, creo que está aquí, ¿no? En la se alcanza sí, a lo ver. El, aquí, sí, lo el Instagram, aquí. universidad punto consciente. Vale. Sí, lo pondré y bueno, la gente puede contactar conmigo. Yo se lo doy al tuyo también sin ningún problema, por supuesto. Pues lo dicho, Piero, muchísimas gracias por tu labor. Uh, ha sido un bonito reencuentro por mi parte y, y bueno, quedamos pendientes de que te vengas para Barcelona y cuando vengas para acá, pues ya sabes que escápate una tarde, déjate una tarde libre y miramos todo esto que hay aquí, ¿vale? Claro que sí, Miguel. Pues nada, un placer haber estado contigo, de, de volver a hablar contigo y, y nada, enhorabuena por toda tu labor que has hecho. Es, es, es fantástica, es fantástica. Uy, nada, tenemos que dejar el mundo un poquito mejor. Eso es lo, que, a mí, sinceramente, es lo que más me motiva. Suena a demagogia barata, pero la verdad es que es, es la verdad, ni más ni menos. Y estamos en ello y eso es lo que nos Vamos llena, a Miguel. Totalmente. Piero, muchas gracias, Jean-Piero. Gracias. A ti, a ti. Hasta un luego. Placer.